Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. Hoy se cumplen 5 años de impunidad en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Le tendremos toda la información generada al respecto el día de hoy. Los 43 estudiantes desaparecidos están sepultados en la Sierra de Guerrero, revela Eliseo Villar, ex coordinador de la CRAC, quien pide protección para él y 3 reos que aportaron esa información al gobierno federal. Voy a decirle que está en la región de la Sierra. Ahí me reservo el lugar exacto donde están. El sobreviviente del caso Iguala, Ángel Mundo Francisco, en su visita a este puerto manifestó que la Policía Municipal de Iguala tuvo participación directa en la desaparición de estos normalistas. Por esa razón, se debe investigar a fondo, caiga quien caiga. Notábamos que en cada esquina había policías del municipio de Iguala, policías municipales con sus patrullas. Bloquean hoy la calle Quebrada, maestros, padres de familia y alumnos de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano. Exigen luz, ya que por culpa de la CFE no han tenido clases desde hace ya 4 días. El secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, aseguró que Acapulco sigue activo a pesar de la suspensión de programas y promociones turísticos por parte de la Secretaría a nivel federal. Hoy es jueves y los jueves son turísticos. No se puede perder el tema de hoy con expertos en la materia. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, de verdad! Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde de jueves, jueves 26 de septiembre, como siempre, agradecido con Dios, pero también con ustedes, desde luego, el que sintonice a esta hora el 89.7 FM y nos escuche totalmente en vivo. También, desde luego, a usted que nos ve totalmente en vivo también en nuestro canal de YouTube, lo invito a que se suscriba, así será más rápido, desde luego, su acceso. Y a usted que nos ve en la liga www.enfoqueinformativo.mx, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y a usted que nos está viendo en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter, gracias, 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 de verdad. Un día, pues, sí, de jueves, pero que para este país y muy en especial para Guerrero, pues yo creo que será de esas fechas inolvidables, lamentablemente por los hechos ocurridos hace 5 años en la ciudad de Iguala. Vamos a ir directamente a una cronología, primero con la información nacional. Enfoque Nacional. Bueno, déjeme recordarle que hoy se cumplen 5 años, sí, 5 años de impunidad, donde la palabra o el número cero más bien, o palabra como usted lo quiera ver, nos dice literalmente de cero o de menos cero es como se arranca y se inicia de nueva cuenta esta investigación. A lo largo de 5 años, en esta desaparición de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, pues ha sido totalmente mentira tras mentira, detenidos tras detenidos, liberados tras liberados, pero la justicia a los verdaderos culpables o a los culpables no ha llegado. No ha llegado, es una realidad. Y sin que tengas que ser efectivamente un experto en esto de investigación, la verdad es que hasta este momento se desconoce totalmente su paradero. Se habla de muchas versiones, se ha dicho de muchos lugares, se ha dicho de muchas cosas que pasaron esa noche, pero la verdad es que hasta este momento no hay nada de nada.
se empieza de nueva cuenta de cero, para que a usted le quede claro esta investigación. Bueno, vamos a ir directamente a lo que en esta mañana se dio en la conferencia a la cual está acostumbrado dar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy el cambio generalizado en esta conferencia es que no iba vestido de traje, sino que llevaba una playera que los padres de los 43 le obsequiaron para que se la pusiera. Y así, con esa playera salió Andrés Manuel López Obrador a decir sobre este tema lo siguiente. Es un asunto fundamental para el gobierno de la República el que podamos esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes desaparecidos y hacer justicia. No hay, repito, ninguna limitante. No hay impunidad para nadie y se está trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República y yo espero que se tengan pronto resultados. Quienes sepan algo, no solo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México. Y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y, si se requiere, ayudarlos. Esto decía Andrés Manuel esta mañana, le insisto, con esta playera que portó también Alejandro Encinas, el cual, por cierto, como le decíamos ayer, se supone que Eliseo Villar, preso en la cárcel de Chilpancingo, en el Cerezo de Chilpancingo, pues le pasó valiosa información a Alejandro Encinas. Y bueno, sobre esta información, esto fue lo que dijo hoy Alejandro Encinas. Por supuesto que conoció la información, hemos mantenido relación no solamente con esta persona, que no es el principal informante, hemos tenido relación con el informante, tenemos ubicado el sitio, tenemos no dudas de tener un operativo en una zona de muy alto riesgo, pero por supuesto que nosotros tenemos que ceñirnos a los procedimientos legales y por eso habrá una diligencia judicial realizada especialmente por la unidad especializada en el caso de Ayotzinapa. Y en su oportunidad se realizará este operativo, dando por supuesto las condiciones de seguridad a todas las personas. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Hace 5 años gobernaba este estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Esa noche de Iguala, que literalmente pues marcó la historia de este estado, o como de las historias más inolvidables de este estado, también le costó el puesto al ese entonces gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y de esta forma renunciaba hace 5 años. Ante los recientes acontecimientos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Será el propio Honorable Congreso del Estado el que responsablemente decida a la o el guerrerense que debe de encabezar este esfuerzo en los próximos meses. Y pues sí, efectivamente recayó esa renuncia como una losa más para Guerrero, porque al que eligieron
era un enigmático, pues catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, humilde, pobre, viajaba en combis cuando, pues obviamente esto pasó, incluso tres días cuando ya llegó a ser gobernador, cargó el mismo traje, el mismo saco, la misma corbata y yo supongo que los mismos calzones, pero eso nada más fue el inicio, porque salió millonario en solamente un año que gobernó este estado de Guerrero. Y me refiero precisamente a el exgobernador que era, o quiso siempre ser rector más bien, Rogelio Ortega. Vamos a ir directamente a lo que pasó, porque los padres de familia de los 43, todas las actividades fuertes las han tenido hoy en la Ciudad de México. Se fueron al Congreso Federal, donde fueron recibidos por los diputados. ¿Qué pasó ahí? Le tengo esta nota de color. Bueno, ya en tribuna, solamente dos madres de familia de estos jóvenes 43 hablaron, y hablaron del sufrimiento, hablaron de la larga, larga espera de justicia, de la larga, larga espera de saber en dónde están sus hijos, y le tengo a usted un segmento de cada una de estas dos madres de familia de dos jóvenes desaparecidos. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre nos despertaron los pedidos de auxilio de nuestros hijos. Por teléfono nos llamaban para decirnos que policías los estaban persiguiendo en Iguala. Horas más tarde, los medios de comunicación daban cuenta que los policías de Iguala habían asesinado a varios estudiantes. De inmediato acudimos a la normal rural de Ayotzinapa. Cuando llegamos a la cancha techada había muchos padres de familia buscando a sus hijos. Los alumnos de Ayotzin nos trasladaron a Iguala, a la Fiscalía Regional. Ahí estaban muchos normalistas con sus rostros marchitos y asustados por el horror y la cercanía de la muerte que habían experimentado tan solo unas horas antes al verlos. Sus padres los abrazaban y lloraban de alegría por encontrarlos sanos y salvos. Nosotros buscamos a nuestros hijos. No estaban. Desde entonces, hemos andado por todas partes del país buscándolos y exigiendo al gobierno su presentación con vida. Desde aquí les decimos, queridos hijos, los llevamos en el corazón y no descansaremos hasta encontrarlos. Así tengamos que dar la vida. Por eso, diputados y diputadas, tienen la oportunidad de dar con el paradero de los 43, establecer la verdad de lo acontecido y hacer justicia de los padres de los estudiantes desaparecidos. La transformación que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones ocurridas en el caso Iguala y demostrar las estructuras y redes de organizaciones criminales que permanecen intactas en Guerrero. México no es el mismo desde ese 26 de septiembre de 2014. La herida y el dolor ahí está como el primer día. Es necesaria la verdad y la justicia. No se puede cerrar estos sucesos, horror e impunidad, si no hay verdad. Muchas gracias. Atentamente, padres y madres de los 43, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Esas son voces auténticas de dos madres de familia, de las cuales nos ponemos en su lugar. Imagínese usted, pues obviamente, el tipo de vida que deben de vivir desde hace ya 5 años. Con esa esperanza de encontrarlos con vida, con esa esperanza de saber dónde están, o por lo menos con esa esperanza de saber, pues, si están muertos. Laura Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados de la fracción del PAN, les dio la bienvenida. ¿Qué dijo? Hoy la Cámara de Diputados recibe a las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 5 años de la noche del 23 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este acontecimiento abrió una profunda herida a nuestro país y dio paso a una exigencia general de verdad y de justicia. Este día, jueves 26 de septiembre de 2019, es un día en el que nos dolemos con ustedes y con todas las víctimas del delito en México. Hoy, a 5 días de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 5 años, perdón, de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hoy que dos de sus madres han hablado desde la tribuna de la Cámara de Diputados, honramos a todos los ausentes y presentes que han sufrido, víctimas de la violencia, desplazados y relegados al paso del tiempo y del olvido. Bueno, pues ahí tiene usted esta realidad. Y nos viene a la memoria de esa fecha, hace 5 años, ¿cuántas noches más como estas de hace 5 años de desaparecidos han vivido familias enteras en todo este país y se siguen viviendo lamentablemente en Guerrero? En cualquier punto, en la sierra, en la tierra caliente, en la zona norte, en la zona centro, en la región de la montaña, en la costa grande, en la costa chica, en Acapulco. Es triste, pero es una realidad. ¿Cuántas noches de estas, de hace 5 años, se sigue viviendo con más y más y más desaparecidos sin que todavía se sepa ni dónde están, ni siquiera la justicia aparezca, ni por error? Hoy, por cierto, allá en la Ciudad de México, se tiene preparada una marcha multitudinaria. Sí, esta marcha partirá a las 4 de la tarde, punto de reunión, el Ángel de la Independencia. Este es este ícono, obviamente, de México, como es el Ángel de la Independencia, de ahí partirá hacia el corazón de la capital de la República, la Ciudad de México, al Zócalo, a las 4 de la tarde. Pero a estos 5 años, me queda claro que la información que ha vertido en los últimos días Eliseo Villar, quien por cierto fuera coordinador de la CRAC y que está preso en el penal de Chilpancingo, vuelve a hablar acerca de, pues, la información valiosa que tiene de estos desaparecidos. Asegura que están sepultados en la sierra de Guerrero, incluso pide protección para él, pide protección para 3 reos más que le aportaron esa información al gobierno federal y a sus propias familias. Voy a la capital del estado con Alejandro Ortiz. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes a todos, auditorio. Un gusto saludarlos. Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Y en el marco de estas fechas, en los últimos días, el ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, ha hecho algunas declaraciones con respecto a que conoce el punto exacto donde se encuentran los normalistas de Ayotzinapa. Él afirma que se encuentran sepultados junto con el quinto autobús. Sin embargo, hasta el día de hoy se había reservado por seguridad el lugar exacto. Hoy ya afirmó que se trata de que se encuentran en la región de la Sierra de Guerrero. Sin embargo, por el mismo tema de seguridad, prefirió evitar precisar en qué municipio. Sin embargo, asegura que ya está localizado incluso satelitalmente el punto exacto por parte de las autoridades federales, de las organizaciones sociales como Tlachinolan, y hasta el día de hoy no se ha establecido como un punto de búsqueda. Él afirma que esta información le llegó a través de 3 reos que se encuentran en el penal de Chilpancingo, y que para quienes ahora pide que se les apoye a sus familias con protección, debido a que la información que han vertido los pondría en riesgo. También señalan que están dispuestos
a declarar ante un Ministerio Público Federal la información que ya ha aportado mediáticamente a cambio de que se les traslade a un penal de máxima seguridad, ya que en Guerrero contarían con mucho riesgo por esta información que han dado a conocer. Si te parece, escuchamos lo que dijo en entrevista telefónica Eliseo Villar Castillo. Bueno, por su insistencia, amigo, voy a decirle que está en la región de la Sierra. Es en la región de la Sierra, ahí me reservo el lugar exacto donde están, lo tiene el licenciado Alejandro Encina, que de manera urgente los comisione al fiscal de la verdad para que venga junto con un ministerio público y hagamos las declaraciones correspondientes y nos traslademos al lugar de los hechos, porque empezaron a haber notas que estoy mintiendo, que busco intereses, cosas que no. Entonces, de una vez hay que desengañarnos. También solicitamos la protección y el traslado a nosotros, estamos participando de eso, a una casa de seguridad donde estemos ahora sí ya con seguridad federal. Héctor, reiterar que de acuerdo con la información que ha aportado Eliseo Villar Castillo, los 43 estudiantes habrían salido ya asesinados de la ciudad de Iguala y habrían sido sepultados, según él y su información, en una localidad en la Sierra de Guerrero, zona controlada por el crimen organizado. Asimismo lo ha reconocido ya el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien adelantó hoy en la mañana que se estaría realizando en el transcurso de los próximos días un operativo precisamente para la localización de posibles cuerpos en esta zona de Guerrero. Información desde la capital del estado, Héctor. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañero y amigo Alejandro Ortiz por esta valiosísima información. Finalmente voy con Víctor Hugo Robles. Mire, una nota muy corta porque hubo un sobreviviente que habló del caso Iguala. Se trata del joven Ángel Mundo Francisco, estuvo aquí en Acapulco, y bueno, pues él manifestó lo que todo el mundo sabe. La policía municipal de Iguala fue la principal, la que detuvo y que empezó la balacera con estos jóvenes. Víctor Hugo Robles. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, el sobreviviente del caso Iguala, Ángel Mundo Francisco, en su visita al puerto de Acapulco, bueno, aquí estuvo en un foro junto con el que fue el director de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, en donde habló precisamente de lo vivido ese 26 de septiembre allá en Iguala, cuando llegaron y cómo fueron agredidos por los mismos policías municipales. Vamos a escuchar parte de esta experiencia que habló hacia Enfoque Informativo. Pasando el Zócalo fue donde se empezaron a escuchar los disparos contra las unidades, contra los autobuses. En un momento no le dimos mucha importancia, pero conforme íbamos avanzando, notábamos que en cada esquina había policías del municipio de Iguala, policías municipales con sus patrullas. Casi llegando a Periférico Norte, se atraviesa la patrulla 002, nos bajamos a empujarla y fue donde la descarga de armas de fuego fue directamente contra los estudiantes que estábamos abajo. Es en ese momento donde cae el compañero Aldo. Bien, pues ahí está lo dado a conocer por Ángel Mundo Francisco en torno pues a estos hechos que han dado vuelta al mundo, Héctor. Bueno, Víctor Hugo, pues amigos del auditorio, ahí tienen ustedes 5 años de impunidad. 5 años de impunidad. Y estos 43 jóvenes aún no se sabe nada. Y toda esa investigación que se tuvo desde hace 5 años con el gobierno de, pues, obviamente Enrique Peña Nieto y los que estuvieron de fiscales y procuradores, todo este rollo, fue un verdadero show mediático. Hoy, todo finca en responsabilidad hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esperemos que por justicia, repito, por justicia, ya no se siga liberando a culpables, sino al contrario, se llegue hasta las últimas consecuencias en todo este entramado que hay, lamentablemente, por las cuestiones del crimen organizado en Guerrero. Vamos a irnos a un corte comercial, no se vaya. Regresaremos ya con el Jueves Turístico. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado.
Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerreros. En Twitter como arroba Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx, donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Jaime. Actualmente me desempeño como directora general del Colegio Mano Amiga Acapulco. La verdad es que agradezco mucho la formación profesional de tan alto nivel que me brindó la Universidad Americana. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci. Más que palabras, dilo con flores. Enfoque Informativo, las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros, ya regresamos. Enfoque Turístico. Enfoque Turístico. No tiene usted idea cuánto le agradecemos y cuánto le valoramos el que esté con nosotros en este jueves. Los jueves son, aparte de Día de Pozolito en Guerrero, pues también son turísticos. Y me parece que el tema es obligado. Mañana efectivamente se festeja el Día Mundial del Turismo. ¿Así es? Así Día es. Mundial del Turismo. Pero ¿qué le cuento? Va a hacerse un festejo muy especial aquí en Acapulco, donde se van a congregar literalmente aquí en Acapulco como sede para hacer este Día Mundial del Turismo. Pues una expectativa más, porque le recuerdo también a usted que Acapulco fue literalmente la puerta de entrada del turismo a este país. Así arranca turísticamente México, aquí en Acapulco. Y me parece que por justicia, qué bueno que se dé aquí en Acapulco. Entonces, ese es el tema. Agradezco y valoro muchísimo, como siempre, el que esté con nosotros, mi amigo Óscar Flores, recién desempacadito, pues me imagino yo ya tranquilo después de haber sufrido una pequeña caída, pero de esas que afortunadamente usted ya está saliendo adelante, ¿no? Por lo querido que veo. Héctor, muy buenas tardes. Un gusto de estar nuevamente con ustedes, contigo, con tu prestigiado monitor. Y así es, 4 semanas fuera de contexto. Y un placer de estar con nuestros queridos amigos, con David y con nuestro querido Jorge, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Jorge Laurel, expresidente de ETA, también bienvenido, Jorge. Gracias, Héctor. Y el coordinador de los Jueves Turísticos, el señor David Abarca, al cual también, como siempre, bienvenido. Día Mundial gracias. Del Turismo. ¿Qué pues, significa para obviamente para México? ¿Qué significa obviamente para nosotros en Guerrero? ¿Qué significa para nosotros en Acapulco? Empiezo contigo, Oscar. Bueno, esos son los dos escenarios, por supuesto, lo que trabajé en las notas. Dos escenarios. Pero antes yo quisiera precisar lo que tú ya lo acabas de destacar. Cada día 27 de septiembre de cada año, desde 1980, se hace 39 años, ONU, a través de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, constituyó el Día Mundial del Turismo. ¿Cuál es el propósito de este día? Concienciar a la comunidad sobre los efectos reales que genera el turismo en el sector social. O sea, toda la cultura, toda la historia, todo el aprovechamiento que tenemos que dar. Toda la parte ambiental, toda la parte de la sustentabilidad, la parte política. Claro. Y por supuesto, la parte económica. Lo hemos dicho y lo hemos repetido, bueno, el turismo hoy genera miles de millones de dólares en inversión. Es el sector número uno, según el Fondo Monetario Internacional, el que te genera mayor rentabilidad económica. Por arriba de toda la industria automotriz, química, farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el turismo es una pieza clave para el desarrollo sostenible, para la prosperidad y para el bienestar.
Ese es el gran escenario. Y ciertamente el tema del día de mañana en el Día Mundial del Turismo es turismo y empleo. Un mejor futuro para todos. Ese es el tema central que se va a abordar. Entonces, yo traigo aquí dos escenarios, el escenario nacional y el escenario de Guerrero. Claro. En materia turística, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos? Tú lo has dicho muy bien, mi querido. ¿Cuáles son los efectos del turismo hoy, right now, hoy en día? ¿Cuál será el discurso que va a pronunciar el día de mañana el ciudadano secretario Miguel Torruco? ¿Por qué? Porque cada año yo estuve en el gobierno federal, en el gobierno del estado, y estos días los utilizábamos para destacar proyectos de gran apoyo y de gran impacto para el turismo. Entonces, hoy vamos a ver, mañana, bueno, pues hoy el turismo en la 4T no aparece ni de broma. Ni de broma, y lo digo al auditorio con mucho respeto, no aparece ni de broma. Ciertamente, no es prioridad nacional, y por lo tanto, solamente pinta el Tren Maya. Lo demás, adiós. Así lo dice reiteradamente el presidente de la República. Para él es el Tren Maya. Se cayeron los convenios, pueblos mágicos, etcétera, etcétera. Y obvio, digo yo, el secretario Torruco no tiene claridad. Que no solamente lo digo, lo decimos muchos. Los que somos analistas somos más cuidadosos. Hoy no tiene concepto real el secretario Torruco sobre lo que hoy está haciendo. Hoy no tiene un plan nacional. Antes, a estas fechas, ya teníamos un plan nacional de turismo. Hasta hoy día no hay plan nacional de turismo. Y los planes son donde tienes objetivos, lineamientos y metas. Cuando no tienes eso, estamos perdidos. Claro. Estamos colgados de alfileres. Y número tres, al momento que no tiene este programa, pues simplemente pues no hay presupuesto. Y si no tienes dinero, pues entonces digo yo, ¿cuáles son las expectativas para la actividad turística? A nivel federal, estamos hablando de 8.800 millones de pesos, de los cuales el 65% se va al Tren Maya. Estás hablando de 6.000 millones para números cerrados. 21% para gastos de servicios, gasto corriente y viáticos para el secretario y sus amigos. Estás hablando de 1.800 millones de pesos. Y estás hablando de un 11% para lo que le va a invertir el gobierno federal en los centros integralmente planeados. Estás hablando de 1.000 millones de pesos. 1.800 millones de pesos para gasto corriente. No hay gasto de inversión para las entidades federativas. Eso mismo pasa en Guerrero. ¿Qué va a hacer el sector Guerrero con 226 millones de pesos? Le dijimos al secretario Basilio, estuvo aquí con nosotros, ¿qué vas a hacer con 24 millones de pesos? Tú lo dijiste, Héctor, para pagar los sueldos, el gasto corriente y pagar los viáticos para los viajes que siguen haciendo. ¿Sí o no? Entonces, realmente hoy tenemos que tener cuidado sobre cuáles son los objetivos y metas que hoy tienen que trabajarse. Simplemente, ¿hoy qué sucede? La percepción de inseguridad, otra vez estamos a nivel mundial, ¿eh? Es el punto lacerante, otra vez estamos escalando. Simplemente, el Consejo de Diplomacia Turística, amigos, y lo digo en la mesa, es una tomada de pelo con el mayor alcance. Hoy dicen que van a preparar embajadores para que hagan promoción turística. Por favor, honor a la diplomacia, aquí hay que trabajar. Sí, claro. Y ese es el punto central. Otra vez señalamos, mañana qué va a decir el secretario Torruco. Incrementaron 3.24% las casetas. Por favor, ¿de qué estamos hablando? El presidente salió a decir que él trae sus cifras. Bueno, si las cifras que él trae, él dice que aumentaron las tarifas por el concepto de la inflación, no como un incremento de su gobierno. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, bueno... Porque él no prometió incrementos. Él no prometió, pero simplemente hoy él dice, la gasolina ha estado incrementándose. Claro. ¿Por qué se incrementa? ¿Por qué? Porque el precio del petróleo sube, el dólar baja, y ahí es donde sale el efecto real. Y ahí viene el ajuste que hace Hacienda, y es el que revienta. Entonces, en ese sentido, esto es a nivel federal. ¿Qué estamos hablando de Guerrero? Hoy, simple y sencillamente... Seguimos sin tener un programa sectorial de turismo, seguimos colgados de alfileres. Diga lo que diga el secretario de turismo del estado de Guerrero, no tiene un programa que tenga objetivos y metas, es lo que queremos. Pero como nadie le exige cuentas, el sector privado está calladito y te ves más bonito, entonces, pues que siga la fiesta. Ha venido aquí N veces al programa con nuestro querido Héctor,
viene a pintar un panorama que realmente, que me disculpe con todo el respeto, pues yo no veo el avance real de lo que hoy representa. Y simplemente, insisto, hoy, ¿qué nos surge? Pues nos surge el centro de convenciones, lo hemos dicho, toda la imagen urbana, el cableado aéreo tiene que estar por abajo. Tenemos un cochinero en todo, con todo el respeto lo digo. Y tenemos que tomarlo. Concluyo señalando simplemente, pues bueno, todas estas inconsistencias, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué queremos? Esperemos mañana a ver qué noticias. Me dicen que estará el ciudadano gobernador también con el secretario Torruco y la presidenta municipal. Pues vamos a ver qué noticias pueden dar el Día Mundial del Turismo para el beneficio de la actividad turística de Guerrero. Salvo Punta Diamante, que es la del señor de la Rivera Diamante, donde por cierto el día de mañana van a inaugurar la estatua de Don Miguel Alemán, claro, en terrenos de Mundo Imperial, no en terrenos claro. Municipales, ¿no? Entonces, lo que es tuyo, haz lo que quieras y monta y lo que quieras. Pero bueno, lo que queremos es de que Acapulco nuevamente vuelva a insistir y que esta mesa saquemos hoy conclusiones importantes sobre el Día Mundial del Turismo. Muy bien. Señor David Abarca. Gracias, Héctor. Bueno, pues mira, aquí estaba yo leyendo el lema, que es turismo y empleo, un futuro mejor para todos. Yo diría un futuro incierto para todos, la verdad, como tú lo estás diciendo claramente. Nosotros ahora sí que estamos viendo que con este 40% de nos quitaron del presupuesto a nivel nacional y por lógicamente lo poquito que salpicaba para nuestro estado de Guerrero en cuestión de promoción va a ser completamente nulo. El señor habla de los empleos, que va a haber empleos, pues realmente en Guerrero pues dicen que está creciendo, definitivamente no lo creo. ¿Dónde? O será pues la cuestión de la tasa de empleo, pues sí, a lo mejor se mantiene porque pues tanto desaparecido que hay, perdón, pero es que por eso no han tenido la necesidad de, pero en muchos estados de la República está decreciendo realmente el empleo. ¿Por qué? Y sobre todo estamos hablando exclusivamente de turismo. O sea, hay mucha baja en la cuestión del turismo, del empleo para el turismo. Ahora, con todos los programas que se están cancelándose, como ya lo sabemos y reiteradamente lo hemos dicho, lo que pasó con el aeropuerto, ni uno ni otro, porque el otro, el de Santa Lucía, que quiere poner nuestro presidente, con tanto bendito amparo, no se ha promovido y no ha avanzado. O sea, no tenemos ningún, ya lo dijiste claramente, necesitamos tener nuestro plan de desarrollo, plan de crecimiento, no existe. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita a mí, yo tristemente, hablando para Acapulco, en cuestión de turismo, pues barcos, tenemos 16 llegando en toda la temporada a partir de octubre, 16 barquitos y puros barquitos pequeños. Entonces, ¿dónde está nuestro crecimiento? 487 a Cozumel. Sí, exacto, es donde ahí va yo para allá. O sea, comparado con Cabos, comparado con Cozumel, comparado ya con inclusive Vallarta y Mazatlán, que tenían cero. ¿Cuántos? 16. Te puedo pasar la lista. No, no, sí, claro. 16 farquitos. Esa es la fuente de la Secretaría de Comunicaciones. No. Y ese es ahorita nada más, claro. Es lo real. Y es un puro barco que no te pasa de 500 pasajeros. O sea, si vienen llenos. Y que no bajan todos. No bajan todos. Porque esa es la cuestión. Entonces, seamos realistas. No queremos ser negativos ni pesimistas con nuestro auditorio, pero sí queremos ser, o sea, cifras reales. Es como los aviones cuando dicen, vienen 4 o 5 vuelos diarios. Sí, ¿cuántos pasajeros trae a bordo? A mí me ha tocado que a veces vienen 10, 15 pasajeros. O sea, tenemos que tener que nosotros aquí en Guerrero querer volver a tener esa credibilidad. ¿Qué nos dice la naviera? Yo acabo de hablar con ellos precisamente, pero no estoy ya ni preocupado, ocupado. ¿Qué nos dicen? Mientras existan los warnings en Acapulco, no vamos a ir. Necesitamos nosotros tener la credibilidad. Esa falta de seguridad que ustedes tienen pega. Aparte, por lógica, el producto turístico, ya lo hemos hablado reiteradamente aquí, y no se ha hecho absolutamente nada por mejorar la imagen y el producto turístico. Entonces, esas son cosas negativas en contra nuestra. ¿Qué va a pasar con nuestro estado? ¿Qué pasa con hablando de Acapulco, en la cuestión de la promoción, en la cuestión de llegada de un mejor turismo? Sí, nuestras autoridades, tanto municipales, estatales, y no se diga las federales, no están haciendo absolutamente por Guerrero. Que eso es lo que nos interesa, y específicamente Acapulco, para poder nosotros mejorar nuestra infraestructura, por la promoción que se necesita y el producto turístico. Jorge Laurel. Sí, hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir el día de mañana con, claro, la visita del secretario
de Turismo Federal, Miguel Torruco. También pues el sector turístico se encuentra, sobre todo el estado de Guerrero y Acapulco, pues desconcertado pues por esta serie de acciones de que se están dando, registrando, como el incremento de la autopista. Y bueno, el cero anuncio de una inversión que venga a ser un detonador para la actividad turística en Acapulco y en el estado de Guerrero. Como ya lo mencionaban aquí en la mesa, la prioridad o la visión que hay del gobierno federal apunta hacia el sureste, donde está el Tren Maya, donde está la refinería de Dos Bocas, donde está el canal transísmico. Todo esto está en el sureste y no hay nada para que contemple al estado de Guerrero. Y hablando de estado de Guerrero, turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos y nuestra palanca de desarrollo. Entonces, hay expectativa en lo que se pueda anunciarse mañana, pero lo que hemos visto es que son puros reveses los que estamos recibiendo, ¿no? Como el incremento de las autopistas, como el nulo apoyo. En la reducción del presupuesto en un 40%, Sectur, como lo mencionaba Oscar, va a trabajar ahora con 226 millones, cuando anteriormente traía alrededor de 450. Entonces, estás reduciendo ya en un 50% tu presupuesto. Y bueno, la desaparición de los fondos para la promoción del CPTM y en sí una serie de acciones que están encaminadas a desmontar o a desmantelar todos los soporte institucional que tiene la actividad turística a nivel nacional y sobre todo eso pues aquí en el estado de Guerrero y en Acapulco. Entonces no vemos un anuncio de qué hacer con ese centro de convenciones que tanto ha pedido el sector turístico, el sector hotelero, que pueda reactivarse. Y bueno, de hecho, Jorge, se había pensado que ahí iba a ser el evento, ¿no? Así se anunció. Se había puesto como que el centro de convenciones sería la sede del evento de este turismo, de este Día Mundial del Turismo. Así se había anunciado, pero pues ahora resulta que ya es allá en el centro de convenciones de la zona Diamante. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas son las que nos tienen en desconcierto, con muchas dudas, con un panorama no bueno para la actividad turística del puerto de Acapulco. Y bueno, la actividad turística inclusive a nivel nacional se encuentra desconcertada, ¿no? No todo es el sureste y bueno, pues a nivel internacional vemos que el turismo constituye pues el 10% del PIB mundial, 9% del PIB mundial, más o menos. Aquí en México el 9% es el principal generador de empleos. Emplea en su mayor parte el 50% a mujeres y bueno, es una fuente general de empleo y sobre todo que no requiere empleos que no requieren de especialización, ¿no? Entonces no se requieren de ingenierías o de licenciaturas o maestrías, sino que son oficios, es una actividad muy noble donde se pueden desarrollar, capacitar e instruir al personal para que se desarrollen en la actividad turística y esto es una no hay una barrera de entrada en cuanto al empleo, sino que es muy fácil de que la gente pueda emplearse en el sector turístico. Entonces, y es una actividad muy noble y muy bien remunerada, si es que tenemos una actividad pues como debería de estar, ¿no? Entonces, yo creo que habría que esperar el día de mañana qué puede anunciar el secretario. Esperemos que sí traiga buenas noticias, pero a lo menos en el plano nacional hay un programa sectorial que apenas salió la convocatoria, que si bien nos va, estará listo el próximo año para que aplique hasta el 2021. Entonces, no vemos al secretario Torruco. Yo no lo veo, al menos muy cercano con el presidente, que tenga esa cercanía, esa consideración, que pueda asistir a las conferencias mañaneras, a dar algún informe que nos retroalimente a los actores del sector. Es que me parece que por parte de Andrés Manuel no es prioridad el turismo. Es correcto. Quizás por eso no lo llama a las conferencias. En algún momento, pues a lo mejor lo tendrá que llamar, pero por ejemplo, mañana, Día Mundial del Turismo, pues creo que por lo menos debería haber aparecido un espacio en la conferencia mañanera, ¿verdad? Pero es correcto. Desde ahí es un síntoma, un indicador de que no hay una prioridad o un énfasis en esta actividad. No está en la mente del presidente. Y cuando en los años recientes fue el turismo la principal la fuente generadora de ingresos al país, ¿no? De divisas, después del petróleo, la segunda, fue la tercera, pero de las principales, de las primeras tres. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que se soslaye de esta manera esta
este sector de la economía que es muy importante para el país, ¿no? A mí me parece que necesitamos con urgencia que surja algún líder que le tire a ser presidente de la República de Guerrero para que entonces vuelva a voltear a ver a Guerrero, porque en este momento no veo por dónde, porque tampoco veo quién pudiera ser presidente de la República de este estado de Guerrero. No hay, todos no hay, llevar no, a hay no hay, no hay, todos y no hay, llegar entonces, a para dónde darle. Bueno, lo acabas de pensar muy claramente, mi querido Héctor. Hoy, simplemente, mientras la actividad turística no sea considerada dentro de la 4T como prioridad nacional, vamos a seguir los 5 años como viene. Es triste, pero cierto. Ya estamos hablando cuál es la importancia del sector. Yo me quedo aquí con 2 comentarios que dijo Jorge. El sector privado de Acapulco está desconcertado. ¿Por qué? Salvo Diamante, lo demás estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero no hay un posicionamiento. Yo lo he insistido, aquí tenemos que exigir cuentas. Hoy la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, ¿con qué vacilada creen que salió la semana pasada? No sabe ella. Que hay sabe. Que crear, bueno, a esta señora, a Guadalupe. Perdón, con mucho respeto. A Lupita, sí, a Guadalupe González Suástegui, se la llevaron a Fitur en enero. A pasear. Pasear. La señora no levanta la mano. Yo le dije, tienen que comparecer los secretarios y usted tiene que tener un posicionamiento para que el secretario de turismo del estado venga y les informe a ustedes qué está pasando con el turismo estatal. La señora hoy nos viene a decir, salió allá en un grupo de trabajo, convocó al señor rector, imagínense, al rector, y asistió al subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico de Guerrero, el abogado Miguel Ángel Soberanes, que sabe de turismo lo que yo sé de aeronáutica, pero de mecánica aeronáutica, ¿no? Entonces, sí, suena broma, no, pero sí, así no, es. Claro, tiene razón, es una realidad. Tiene razón, y sí. Voy lo mismo con el de promoción y voy lo mismo con el de servicios. Que no se moleste, porque ya me andan calumniando y me inventan cada cosa que, bueno, que lo sigan diciendo. Yo tengo los pelos de la burra en la mano. Si ellos estuvieron haciendo un trabajo perfecto, estaríamos hablando de una actividad turística totalmente diferente para Guerrero. Simple y sencillamente, hoy eso mismo está aconteciendo a nivel federal. No hay un liderazgo. Hoy ya la Asociación Nacional de Agencias de Viajes de Cancún salió, ya sí, les dijo, ya. Quieren quitar. Señor presidente, ese secretario Turruco es una total vacilada, así lo digo, es una vacilada, ¿eh? Sí, sí. Anda de viaje en viaje, y así es, acaba de estar de China. El señor acaba de regresar de China, no sé si fue a la inauguración del nuevo aeropuerto de Pekín. Ah, sí, está padrísimo. Está padrísimo. Es el number one. Sí, el número uno. Es el número uno. 70 millones va a captar. Fíjate. Diarios. Hoy si estamos hablando, el gran problema que tiene Guerrero también es, como no tenemos programa, no tenemos plan, no tenemos conectividad. Estás hablando ya con los dos. El secretario, el licenciado Rodríguez Calona, que anunció hace 2 semanas... que venían nuevos vuelos para Guerrero, nuevos vuelos, y ahí estaba, ahora sí, yo diría, la mafia del poder, ahí estaba, ahora sí, el representante del señor de la Riviera Diamante, estaba el presidente municipal de Iztapas y Guatanejo, estaba el presidente de AETA, estaba el director comercial de Interjet, estaba el director general de OMA en Acapulco, y diciendo, yo dije, bueno, vuelos, sí, traían un vuelo para Cihuatanejo. Ajá, y uno para Acapulco. Y traían un vuelo puente de Cancún a Acapulco, que es el que va a generar, según el licenciado Rodríguez Escalona, un mayor incremento de turistas internacionales. Resulta que la semana pasada salieron las agencias de viajes y dijeron, nosotros, al momento que estamos vendiendo boletos de avión, no estamos garantizando, si ellos le compran a Interjet, es el problema del usuario. ¿Por qué? Porque Interjet tiene el 49.8% de todas las cancelaciones de todas las líneas. Por eso Lucy Guillén, cuando dijo lo que dijo, pues estaba con toda la razón. Y así lo dijimos aquí. Y ahora lo está promoviendo. ¿Qué requerimos? Ok, entonces si esa es la línea que va a generar, pues con todo el respeto, entonces andamos un poco mal. Y con la actividad aérea, con esos 2 vuelos estamos hablando de 17 vuelos semanales. Cancún tiene 105. Diarios. Diarios. Por favor, entonces imagínate de qué estamos hablando. Ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar. Hoy dice, y termino mi comentario, dice la
la presidenta de la Comisión de Turismo, que hay que crear una nueva ley de turismo, cuando la que se aprobó en 2014 hasta hoy no la aplican, porque la desconocen. Y dicen, es que hoy no tenemos Consejo de Promoción Turística. ¿Cómo no? El artículo 85 de la nueva ley, ahí está. Y lo hemos dicho en esta mesa de trabajo. Unificar los tres. Tenemos que, hay que ponerse a trabajar. Hace poquito me la encontré, por cierto, en un restaurante y le dije, oiga, repita, ¿cuándo va Enfoque Turístico? Ay, Héctor, es que es los jueves y los jueves yo tengo este... Bueno, perdón, así hablaba, ¿eh? Pero me dio a entender, pues, que estaba un poquito complicado que viniera. Entonces ya pactamos que aunque sea vía telefónica la vamos a tener. Sí, es muy importante. Pero este, sí, sí, con mucho respeto para ella, me da la impresión de que quien la puso en turismo, que... Ahora, lo mismo pasa con eso. Siempre que hay un nuevo congreso, o sea, lo ponen a lo que sobra. No ponen una persona que realmente valga la pena, una persona que realmente defienda lo que es el turismo. Lo que tú dijiste, se la llevan a pasear y con eso las callan. O sea, en lugar de que venga y realmente ve dónde están los resultados, que fuiste a Fitur o fuiste a Chile, donde haya sido. Tenemos que dar resultados. Es un dinero, gasto público. ¿Sí? Es un dinero de nuestros impuestos que nos tienen que dar los resultados que tienen que ser. Ahora, a ver, habla y ahorita porque yo tengo... Dos comentarios finales sobre lo que estamos comentando aquí. Urge crear el Consejo de Promoción Turística, sí, claro, de Guerrero. De Guerrero. Ahí están, ¿eh? Sí. Porque ya están las fuentes y de dónde va a agarrar recursos. Sí. Obvio, ustedes lo han dicho en programas anteriores. ¿Qué vas a promover? Lo hemos dicho, cuando tenemos... ¿Qué oferta de productos y servicios tenemos? Tanto Jorge como tú y Muñoz lo han dicho. ¿Qué productos vamos a promover? ¿En qué instancias? ¿De qué estamos hablando? Y número dos, otra vacilada más del gobierno del estado. Y ahí yo creo que mi querido gobernador, como que le están metiendo gato por liebre o no le informan, como ahora dicen que tampoco le están informando al presidente López Obrador. Acaban de nombrar un subsecretario de promoción internacional en Sector Guerrero. Le dio posesión el gobernador con Rodríguez Escalón. Ahora, la gente se pregunta, yo como andaba yo enfermo aquí con mi locura de mi bracito, dije yo, a ver, entonces ¿qué? ¿El subsecretario Radilla sigue o no? Este subsecretario de promoción internacional, ¿qué promoción internacional va a realizar? Por favor, así está, ¿eh? Sí, y sí, lo dejamos en la mesa para que el próximo jueves turístico, sí, 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 si ustedes lo consideran, tengamos más carnita y saquemos más jugo. Yo ahí la dejo, ¿eh? Hoy tenemos. ¿Y a quién nombraron, eh? El nombre por ahí lo tengo, no lo traes ahí, ok, perfecto. Simplemente, pero sí era importante. Pero vamos de promoción internacional. Promoción, así lo está, así lo, te lo mando más tarde a tu WhatsApp, mi querido Héctor, y a ustedes también, a Jorge y a David Abarca. De acuerdo. ¿Cómo es? Y ahí va. Jorge. Bueno, sí, es un poquito, como lo decía yo, desconcertante, inclusive indignante, ¿no? Le preguntan al presidente sobre los incrementos a las casetas y sí hace un señalamiento de que, bueno, la autopista del Sol costó muchísimo por cuestiones de corrupción hacerla. Entonces, ¿pero qué culpa tenemos los guerrerenses y quienes nos dedicamos a la actividad turística? Pues de que haya esa autopista costado 5 o 7 veces más de su valor, ¿no? Que nunca ha estado bien. Y que nunca ha estado bien, y que bueno, que esto corresponde a administraciones pasadas, ¿no? A gobiernos anteriores, y que creo yo la visión debe ser de ahora en adelante qué vamos a hacer desde un enfoque positivo, porque pues eso no justifica que haya estos incrementos, y sobre todo hacia el estado de Guerrero, donde pues es la principal arteria, ¿no? Que surte de turismo y de otras claro, actividades económicas que se trasladan por esa vía, ¿no? Entonces, habla de un incremento de acuerdo a la inflación, y que bueno, que no hay incremento en términos reales, ¿no? Entonces, pero que todos son indexaciones a los precios o a los costos en base a la inflación. Pero sin embargo, la autopista pues tiene constantes cortes y reducciones a un carril y deslaves y amontonamientos que la hacen. Yo creo que desde que la inauguraron, Jorge. Sí. O sea, nada más la recorrió, creo que estaba saliendo de Gortari, ¿no? Sí, ¿sí era? Sí, claro, la recorrió y ya de ahí para allá el otro día empezaron otra vez con los arreglos de todos eternos que han tenido, sí, y que sí ha sido un super negocio para esas constructoras,
porque realmente nunca, cuando yo viajo, encuentro un tramo bueno de la Autopista del Sol y calla más cara, lamentablemente. Pues sí, pero eso es lo que digo, no es responsabilidad de quienes desarrollamos la actividad turística en Acapulco y en el estado de Guerrero. Claro, no, me queda claro. Que por esas corruptelas o malos manejos o malversaciones de recursos que luego se dan, pues ahora estemos nosotros padeciendo y sufriendo y absorbiendo estos incrementos en los costos, ¿no? Pues entonces, se la cobra a los corruptos. Así es. Algo más de hoy. Sí, rápidamente. ¿Cómo celebrar nosotros aquí, que realmente valga la pena celebrar el Día Internacional del Turismo para Guerrero? Pues lógicamente necesitamos mayores apoyos económicos, el presupuesto. Inversión. O sea, proyectos. Que nos digan mañana, espero una sorpresa, que nos digan que se va a construir el nuevo Centro de Convenciones de Acapulco Dorado. Eso sería maravilloso. O sea, que vamos a tener mayor conectividad aérea. ¿Te imaginas? O sea, eso es realmente nosotros que celebrar, que ojalá nos callaran la boca y dijeran que están equivocados y que eso va a ser. O sea, eso es lo importante. O sea, pura cosa. O sea, estamos hablando aquí de cosas negativas por parte del gobierno federal, porque no tenemos otra cosa que hablar, porque no tienen nada que ofertar. Nosotros estamos pidiendo eso. O sea, con que tengamos un mejor producto turístico, mayor conectividad, ¿sí? Sobre todo aérea y terrestre y marítima, porque también barcos hacen falta, de tres lugares importantes de forma que nos podrían ayudar. Pero eso, que nos dijeran que el centro de convenciones va, que el producto turístico se va a mejorar y la conectividad, honestamente, independientemente que el problema grave y lacerante que es la falta de seguridad, porque sin eso no hay nada que se pueda lograr. Pero con esos puntos importantes hablando turísticamente, sería fabuloso que nos dijeran. Estoy soñando, pero quiero. Se vale, ¿no? Se vale soñar. Adelante. Rápidamente, ya para concluir, yo creo que sí se requieren anuncios, pero anuncios realmente sustantivos, detonantes, ¿no? No es a través de carreras de meseros para romper récord Guinness, ni con concursos de chefs, ni con instalar monumentos o estatuas en ciertas zonas de la ciudad, lo que va a reconvertir y a reposicionar el puerto de Acapulco. Acaba de ser la Riviera Nayarit reconocida como el primer destino de playa de nuestro país. Sí. Hacemos una retrospectiva, el tianguis turístico cuando se hace en Vallarta era Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, que posteriormente lo convierten Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, es correcto. Que posteriormente lo convierten ahora a la Riviera Nayarit. Y la Riviera Nayarit pues ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Pues ahí está el parque temático. El parque temático que el grupo Vidanta, a cargo del empresario Daniel Chávez, está desarrollando y abrirán en 2 años en combinación con Cirque du Soleil. Será un parque temático interactivo con mucha atractivo para ese. Inversiones como esas se necesitan. Zonas que necesitan aquí en Acapulco. Y el grupo Vidanta va a venir dos veces. Crucero. Un crucero que ellos tienen. Mi querido Héctor, mañana es 27 de septiembre o 28 de diciembre. Sí, vamos a hacer propio. 27 de septiembre. Si estamos hablando en estos términos en la mesa, es porque la parte de turismo federal, estatal y local, así nos llevan. Si ellos estuvieran trabajando asertivamente, estaríamos cacareando los huevos que ellos están poniendo. Exacto. Así lo digo. Claro, dice Jorge, me da mucho gusto. Esperamos que Torruco, el gobernador o la presidenta municipal den buenas noticias el día de mañana. Okay. Sí, lo ideal, que el turismo fuera considerado como prioridad nacional. Number one. Exacto. Es por ahí. Y ya, por lo que acaba de decir Jorge, lo que estamos diciendo. Pero bueno, simple y sencillamente, pues mañana es 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, que esperemos que se aproveche y que tengamos buenas notas. No sé de dónde, con todo el respeto lo digo, ¿eh? Miren, no quiero hacer yo los he escuchado y espero que el auditorio también con mucha atención. Al final, los que vivimos en Acapulco y en Guerrero sabemos perfectamente lo que necesitamos. A mí me parece que lo que no se trata de lo que nos vengan a decir, porque decir es bien fácil, más bien que lo hagan. Que lo hagan, porque sin un discurso yo voy a escuchar, mañana les pongo el centro de convenciones, pero llega mañana, pasado y no lo pone, pues no es lo mismo que nada. A mí me parece que ya no importa tanto lo que diga Torruco, al final pues nos va a venir a decir lo que nos tenga que decir. Pero más bien yo quisiera
que las gentes que estén en ese auditorio, en ese evento donde esté Miguel Torruco, secretario de Turismo, que sin duda alguna va a estar el gobernador Héctor Astudillo y va a estar la alcaldesa Adela Román, pues alcen la voz y exijan como líderes que son en este momento de Guerrero y de Acapulco, al secretario de Turismo y por ende al presidente de la República, a que realmente nos volteen a ver de una forma diferente. Porque si vamos a escuchar y aplaudir única y exclusivamente como se acostumbra en ese tipo de eventos y ya salió el evento y punto y vámonos, no tiene ningún sentido. Aquí se trata de que, vuelvo a repetir, alcen la voz, sean ustedes los, obviamente, quienes en voz del pueblo de Guerrero y en voz del pueblo de Acapulco le digan a Torruco y por ende al presidente de la República cómo realmente se está viviendo turísticamente hablando en Acapulco. Porque Acapulco está partido ya en dos y alguien le está sacando provecho a esa participación. Y me parece que no es lo correcto. Acapulco es uno, ¿eh? Acapulco es uno. Y Acapulco tiene dueño. Somos nosotros los acapulqueños, no un solo dueño. Entonces me parece que aquí, repito, el gobernador tiene que alzar la voz y exigirle al gobierno federal de que realmente nos voltee a ver diferente. Porque esta reducción que se da en el presupuesto, turísticamente hablando, para Guerrero, es criminal. Entonces, creo que sí se tiene que alzar la voz. Y Adela Román, que es del mismo partido, en este caso, del presidente de la República, con mucho respeto, sí poniendo su 43, que tiene mis respetos para los fallecidos o desaparecidos, como usted lo quiera saber o ver, pero realmente en un Acapulco. Aquí lo que necesitamos son cosas turísticas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Calles limpias, avenidas iluminadas, con seguridad, que no dé miedo y que al contrario, realmente se respete el bando de policía y buen gobierno y no sigan surgiendo changarros y más changarros y más changarros que acorrientan lamentablemente este puerto de Acapulco. Ese es el mensaje. Yo desde mi punto de vista quisiera yo escuchar, porque Torruco nos va a venir a decir: estábamos inaugurando el Día Mundial del Turismo aquí en Acapulco y donde bla, 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 bla. Y si nomás aplaudimos, qué pena. Pero si exigimos, creo que por lo menos se pondría un punto a favor. ¿Alguien más? Un minuto. Un minuto. Ok. Nada más que nuestro, perdóneme lo que voy a decir, pero que exactamente, que el títere que tenemos ahorita de secretario de Turismo, realmente yo voy a unirnos a la petición que está haciendo el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Cancún, de Quintana Roo, porque realmente eso es. Mientras tengamos un títere ahí que no defienda realmente lo que es el turismo, la prioridad nacional que debe de ser, no tiene el señor por qué estar en ese puesto. Porque tiene, o sea, si va a ser un palero, un títere, más, mejor que se dedique a cuidar a sus nietos, a otra cosa. Necesitamos gente capaz dentro de ese puesto tan importante para México, no para Acapulco. Yo quiero cerrar con lo que sigue. Héctor, tú acabas de decir, no necesitamos que nos vengan a abrir puertas que jamás las van a cerrar. Ok, si hoy tenemos una economía, un gobierno que hoy a nivel federal, estatal y municipal, es porque nosotros somos los partícipes de todo, ¿eh? Es correcto. Número dos, para que no suceda lo que Héctor ha señalado bien, démosle cabal su seguimiento. Yo lo he dicho siempre, cabal seguimiento, tal compromiso, yo le doy seguimiento y ahí veo si realmente estamos cumpliendo. Y hoy la actividad turística sigue siendo la de mayor rentabilidad, la que genera más negocios, más inversiones y más bienestar y combate a la pobreza. Con eso nos quedamos. Gracias, mi querido Oscar, Jorge, David, pero sobre todo gracias a usted. Sí, a usted, que nos ha acompañado en esta tarde de Jueves Turístico. Invitarlo como siempre para que, pues obviamente, no deje de degustar este platillo netamente guerrense como es el pozole. Una excelente opción es en el restaurante de mi amigo Mar y Tierra, en donde, por cierto, no solamente se come rico, sino además un show. Y además el chichihualco se toma ahí. Esa es la regla, acuérdese usted, ¿eh? Ahí usted vaya y diga: a ver, por favor, me da un jarrito, por favor, de pozole y una cazuela de mezcal. Con esa me quedo. Muy bueno. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.